estás ahí, ya no lo eres. Quedará solo aquel a lo que ha puesto el mundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde te permites estar? En ninguna parte. Las ventanas y puertas se siguen acumulando. Entra por los ojos. ¿Qué le pasó al cuerpo? Se va. Se va por la planta de los pies, por los codos, en la almohada. Se va y me lleva. Adquieres el nombre de las cosas, te nombras a través de ellas. ¿Crees que eres eso? ¿Qué te enseñaron? ¿De quién aprendiste? Sigues estando ahí. Sigues siendo ese lugar. No tener que saber todo, o saber tanto, o creer tanto. Escapa de la penumbra para dar vueltas y volver a ella. No. Nos encontramos superando el sentido de los sentidos. ¿Cuál? Nos encontramos superando el sentido de los sentidos. ¿Cuál? Pensamiento que se deja cabalgar, que está ahí para que lo tomemos. Lo próximo es ir hacia allá. Hacia allá y hacia allá. Un espacio, un cubo, te lo imaginas. La dirección correcta. Una nebulosa moviéndose dentro de tu vientre. Otra vez. No tener que saber todo, o saber tanto o nada a la vez.
soy la otra parte. Un pedazo de ti que quizás aún no has visto, o del cual te escapas. Es un arte. Un arte. ¿Dónde más lo viste? ¿Viste? Ningún arte. Un lugar en la sociedad para manifestar y digerir pedazos de estas cosas que nos pasan. Nos pasa, pasa, pasa. Sí, me pasa. Thank you.
Mi mejor amigo me contó un día una historia, como para darme un consejo. Me dijo: suéltalo, ya déjalo, ven, ya está, hombre, hombre, ya está, le decía. Qué fácil decirlo, ¿no? Consejo de un buen amigo, se supone. Finalmente, esas partes complejas son como túneles por los que pasas a ciegas, a veces a gatas. ¿Y para qué? ¿O para acercarte a qué? A la herida de la vida. La herida de la vida. Que no es tuya, por cierto, ¿no? No es tuya. Sería más bien algo así como un material prestado, pero que duele, puta que duele. Sangramos para ver la vida por dentro, a pesar de que a muchos nos dan miedo las mareas altas. Uy. A propósito, el mar está lleno de mierda. Pensamientos, un río de mierda, otro río de mierda, un mar para caminar, para soltarse en él, para disfrazarse, un mar para navegar en alguna dirección, para ir, estar desde ahí hacia algún otro lugar. Thank you.